quedado en aquí, manejo de pezuñas, ¿no? Eso es lo que teníamos. Manejo de, aquí, manejo de pezuñas. Bueno, recuérdense que nos habíamos trazado algunos indicadores, ¿verdad?, de logro, ¿verdad?, académico, y decíamos que al finalizar el alumno va a poder, ¿verdad?, aplicar conocimiento generado sobre todo lo que es manejo de reemplazo. Además, pues va a poder hacer todo el proceso de selección. Hoy vamos a hablar mucho de ese proceso de selección. Y también, ¿verdad?, va a poder determinar y tomar decisiones. ¿En qué momento voy a adquirir mi reemplazo, el que voy a comprar o el que voy a generar en la propia granja? ¿Y cuántas cerdas, ¿verdad?, abuelas tengo que comprar, ¿ya? Entonces, eso es lo que estamos viendo. Lo que sigue en manejo reemplazo es manejo de pezuñas. ¿Por qué manejar pezuñas? Porque es importante. No podemos trabajar con cerdas con pezuñas dañadas. Recuérdense que es lo que nos condiciona la locomoción y el soportar todo el peso corporal de una cerda, que cuando llega a 6 partos o 4 o 5 partos, ya puede pesar hasta 500 libras. Y si nosotros no tenemos, bueno, cuidado con endurecer pezuñas, entonces la repercusión va a ser después. Entonces, por eso es de que se recomienda utilizar este tipo de endurecedores. En este caso, el de 40 gramos por 150 ml por mol y 1 litro es el que comenzamos a aplicar en cerdas de 14 o 16 semanas. Y lo aplicamos 2 veces por semana, ¿verdad? Ya después de 1 mes de estar aplicando esto, ¿verdad?, ya agarramos 100 gramos de sulfato de cobre, 150 ml por mol y luego, ¿verdad?, 1 litro de agua. Y esto ya va a ser 1 vez por semana. Esto ya está favorecido su endurecimiento y obviamente ya podemos utilizar una solución más fuerte. Y ahorrarnos pues ese tiempo, porque créanme que lleva tiempo. Ya una granja que tenga unos 100 vientres, si lleva un individuo lleva como 3 horas haciendo esto. Y si lo hago 2 veces por semana, ya sería, ¿verdad?, más de un día ya al mes, o un poquito más. Entonces, por eso es de que vale la pena ya un mes después arrancar con la solución un poco más fuerte. Ya está mejorado esto, ya la cerda soporta esta solución, ¿verdad? Entonces, y aplicamos pues de esta manera. ¿En dónde lo vamos a aplicar? Aquí, ¿ven? De aquí hacia acá, del gorbejón hacia la pezuña, ¿ya? En la parte de atrás y aquí también. Y en la parte también de las manos. Aquí lo aplicamos. ¿Con qué lo aplicamos? Con una piceta. Si no hay, pues con esos envases plásticos, le hacemos un hoyito y ahí podemos, y ahí nos ahorramos pues el precio de la pisetilla esa, ¿verdad? Entonces, esa es una forma de endurecer pezuña. Ahora bien, también podemos mejorar esto con a nivel de concentrado, agregándole al concentrado un 25% de biotina. ¿Qué es la biotina? La biotina es una vitamina del complejo B que ayuda a fortalecer estas pezuñas. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque en confinamiento total, las cerdas están expuestas a piso y a humedad, y eso va a dañar las pezuñas, a veces la raja, y genera una pequeña infección en la parte de acá, si no nos damos cuenta. Entonces, ese dolor y esa rajadurita que hay ahí genera una infección también. Entonces, la cerda no va a tener una buena locomoción y eso nos va a repercutir en el área de gestación y el área de maternidad. Y muchas veces, por una deficiencia en manejo de pezuñas, tenemos que estar descartando la cerda en el primer parto. Es una cerda muchas veces que va muy golpeada de la pezuña, ¿verdad? Y ya cuando ya da su parto y todo eso, ella le afecta demasiado y ya no puede pararse, tiene problemas de locomoción y ahí va la cerda para descarte. Por eso tenemos que hacer un especial cuidado en esta parte. Vamos a ver, Jordi, Vinicio Barrios, Méndez. A ver. Buenos días. Sí. 14 a 16 semanas, ¿verdad? A mí me gusta comenzar de 14 semanas, ¿verdad? Con este, ¿ya?
y a veces hasta una vez por semana. Algunos comienzan a las 20 semanas, pero ya vamos un poquito tarde. Yo prefiero comenzar, si mucho, a las 16 semanas, ¿verdad? Porque, ¿verdad?, la cerda va tomando mejor condición de pezuña, ¿ya? Recuérdense que miren 300 libras en cuatro patitas, ¿no? Dos manos y dos patas, y eso tiene que estar fuerte, ¿verdad? Y si hay alguna rajadurita, algún problema, se genera una infección fuerte, hay inflamación. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Empezar con los inflamantes, los desinflamatorios, también los antihistamínicos, porque de repente le dio fiebre, también con los antibióticos para decirle infección. Entonces, va a gastar y de repente hasta va a tener que desechar la cerda. Entonces, hágalo, digamos, como preventivo, ¿ya? Como preventivo, porque siempre va a haber desgaste. Las cerdas estas híbridas tienen ese problemita. Y es precisamente porque pasan siempre confinadas en piso y en parte de humedad, ¿verdad? Otras condiciones, ¿verdad?, de las cerdas. ¿Ingeniero? Sí, diga. Diga. A ver. Escuchamos, ¿no? Tal vez se le fue el sonido. Entonces avanzamos, en su momento que nos digan. Las cerdas, ¿verdad?, sus condiciones corporales aceptables de las cerdas de reemplazo a las 30 semanas van a ser una condición corporal de 3.5 a 4. Y como bien lo veníamos viendo, 17 a 19 milímetros de grasa. ¿Qué es eso de condición corporal? ¿Por qué 3.5 y 4? La condición corporal, ¿verdad?, va en función de la estructura corporal y también de su cantidad de grasa. Por ejemplo, el extremo de una cerda, de una condición corporal de una cerda, es una cerda flaca totalmente y una cerda más gorda que esta. Esos extremos no es conveniente, ¿verdad? Porque una cerda gorda de 5 de condición corporal, en esta condición de reemplazo, es una cerda que no va a ovular bien, va a ovular menos, va a dar menos lechones y también el tamaño del lechón se reduce. Además, las cerdas gordas de condición corporal extrema, muy gordas, 5, tienen problemas en el parto, ¿verdad? Muchas veces por la gran cantidad de acumulación de grasa y peso y todo, la cerda no logra sincronizar bien las hormonas porque son cerdas que se estresan más. Y son las cerdas que nos dan mucho problema en los partos. Por eso hay que regular la condición corporal. Esa condición corporal la regulamos aquí y también la regulamos en la parte de maternidad y también en la parte de gestación y también en maternidad. Entonces aquí comenzamos. Condición corporal 3.5 a 4. ¿Cuáles son las de 3.5? Esta, ¿verdad? Tiene alrededor de 3.5, esta tiene alrededor de 4 y esta tiene alrededor de 4.1. Una más gordita que esta ya no nos conviene. Ahora, esta cerda que ven aquí, esta tiene una condición corporal de 3, ¿verdad? De 3, en condiciones de reemplazo, ¿verdad? Entonces, esta cerda, esta y esta ya están en condiciones que si nos llegan a 17, 19, a 300 libras y 30 semanas ya la podemos pasar. Pero esta no, porque le hace falta condición corporal. Y a lo mejor también no ha llegado al nivel de grasa dorsal. ¿Oye? Ahora bien, ahorita te doy la palabra, Pablo. Si nosotros nos referimos a cerdos gordos, ¿sí? O sea, cerdos ya para engorde y para destase, vamos a decir que el peso de ellos es de cuánto. A ver quién lo recuerda. El peso al destase. De cerdo de engorde. ¿Cuánto es? ¿Cuánto debe pesar ese cerdo para irse ya al rastro? ¿Qué no recuerdo? 220 libras. Puede pesar 2 a un poquito más, ¿verdad? Pero es un promedio, 220 libras. Ah, pero no con este nivel de grasa. Ese cerdo tendrá que tener alrededor de 14 milímetros de grasa. 14 milímetros de grasa. ¿Por qué? Porque tiene que tener menos grasa porque solo llegó a 20, 22 semanas. La cerda esta acumuló más grasa para que tener más resistencia al desgaste, porque a ella sí le vamos a valorar su condición corporal y va a estar sometida a un proceso de desgaste arriba. ¿Qué pasa si me acumulo hasta 26 milímetros de grasa o más?
esta cerda es una cerda que me va a dar 5 de condición corporal, entonces esa va a ser una cerda problema, ¿verdad? Entonces no hay que dejarlas que se engorden demasiado, ni que tampoco acumulen tanta grasa. Aquí lo podemos ver, esto ya está relacionado con la parte de gestación, por eso pueden leer esto, dice, ¿eh? Siempre habrá un ciclo en la condición corporal de las cerdas. La grasa normal que se pierde, ¿dónde? En el momento del parto y en el momento de la lactancia. ¿Ya? ¿Qué queremos decir con eso? Nosotros en cerdas multíparas, ¿ya? Aparte son las nulíparas, dijimos 3.5 a 4. En cerdas multíparas lo que recomendamos es que la condición corporal ande de 3 a 4. Condición corporal 3 a condición corporal 4. 3 a 4, así como lo están viendo. Bueno, ahora bien, ¿qué quiere decir? Que cuando yo inseminé la cerda, ya una cerda multípara, lo ideal es que tenga 3 de condición corporal. Y durante todos los primeros 90 días, esta cerda la voy a llevar, ¿verdad? Hasta una condición 4, y si mucho 4.5, pero no hasta 5, porque esta es la cerda que me da problema, ¿verdad? ¿Qué pasa si me descuido y llego con una cerda 5? Lo ideal es que pierdan un punto de grasa dorsal en maternidad. O sea que esa cerda 5 me regresó de 4. Y esta cerda regularmente no pierde en peso. Puede ser que me regrese a gestación a 4.5. Y si me descuido, la vuelvo a llevar a 5. Entonces, esa cerda con mucha condición corporal es una cerda que va a ovular un poquito menos y también va a tener menos peso de lechón al nacimiento y va a tener problemas también en el parto, ¿verdad? Entonces, por eso es que tenemos que ir, digamos, analizando la condición corporal. ¿Cómo medimos grasa dorsal? Y que debe de ser en esta cerda 17 a 19 milímetros. Y en cerdo gordo, alrededor de 14 milímetros. Entonces, vean. En los gordos, casi no se mira esto. Pero en esta sí, tenemos que ir monitoreando. Aquí lo tenemos en una práctica, ¿verdad? Tenemos un aparatito que es el medidor de grasa dorsal, porque es la grasa que encontramos aquí, ¿verdad? Que es donde hay mayor acumulación de grasa en estas razas, en estos híbridos. En las razas se acumula más grasa dorsal, ¿verdad? Que es parte de la mejora genética en mejora de canal y carne magra. Entonces, el punto más correcto para determinar grasa dorsal ya a estas edades es aquí. Por ejemplo, aquí ya una cerda de 25 semanas nos dio 17 milímetros de grasa, ¿verdad? Milímetros de grasa, entonces aquí, mientras que si lo ubico acá, o sea, la grasa dorsal va a ser menor, si lo ubico aquí, va a ser superior acá, pero un poquito menor que acá, entonces a veces lo que hago es medir a este nivel y medir a este nivel, pongo acá, a nivel de la línea dorsal, ¿verdad? Y lo muevo de aquí a la media y a la parte de, principalmente de los jamones, ¿verdad? La parte final del jamón y ubico el aparatito. El aparatito es este, que tiene una sonda, o una acá, y luego aquí tiene un pulsador, ¿verdad? Esto que estoy deteniendo acá, lo que hago es limpio el lomo de la cerda. Limpio el aparato con un mayordomo, con una telita, y aquí el alumno tiene un depósito de aceite mineral. Entonces, cuando limpio la cerda y limpio esto, entonces hago contacto con el aceite mineral que hay aquí. Le echo unas dos gotitas sin tocarla con la mano. Y luego ya ubico aquí, le hago presión, una pequeña presión. Y esto me tira, ¿verdad?, la señal acá. Y me da el número de milímetros de grasa dorsal, según el punto donde lo ubico. ¿Qué cuidados hay que tener cuando uno comienza con esto? Primero, que el lugar donde voy a medir esté limpio. Por eso miren cómo están las cerditas aquí, ya están limpias, ¿no? Limpio. Y a veces, por limpias que estén, a veces hay un poquito de mucho vello, ¿verdad? Entonces ahí, ¿qué tengo que hacer? Apartarlo un poquito y si no, pues rasurarlo, ¿verdad? Si miro que hay mucho pelo ahí.
Entonces, pero siempre limpio el aparato, aquí el pulsador y con el aceite y aluminio. Esa es la forma de medir. Ahí estamos en una práctica o un módulo, creo yo, que ven a don Catalino. Tengo mucho aprecio a don Catalino porque es un muy buen, bueno, todos los trabajadores son buenos, pues, pero él es un trabajador muy organizado, muy metódico. Es el trabajador que siempre entra a la granja antes de las 6 y a veces se va hasta las 5 o 6 de la tarde, ¿verdad? Entonces, él tiene mucha vocación, tiene mucha entrega. A él ya lo le digo yo siempre, ¿verdad?, que él ya tiene la capacidad de ser un encargado de granja. Ya maneja muy bien, solo es de una llamadita, una visita y él se va, pero porque tiene una gran voluntad. Entonces aquí me lo jalo a veces en la práctica para que esté ahí relacionándose con ustedes, con nosotros, y que la aprenda, ¿verdad? Es parte de lo que uno tiene que trabajar con ellos, con el personal. Bueno, en todo esto que hemos venido hablando ya de cerdas y todo eso aquí del manejo, pues vamos a encontrar que algunas cerdas como esta, ¿verdad?, se convierten en cerdas problemas, que son cerdas que aunque empecé a estimular celo a las 17 semanas, me llegó a las 25 semanas y la cerda no presentó celo. ¿Sí? La cerda tiene buena condición corporal, mira, tiene buenos aplomos, ya vamos a hablar de ello, ¿verdad? Pero ya, el problema de la cerda es que no presentó celo. Entonces, esta es una cerda problema, a la cual la tengo que someter a un manejo más especial hasta hacerla presentar celo. Y si no la hago presentar celo con todas estas alternativas, mejor la mando al rastro. ¿Qué tengo que hacer? Si tengo la cerdita, así como tengo estas, ¿verdad? Aquí, intercaladas con otras, siempre van a estar. Entonces, agarro esta cerda de acá y la paso a otro corral con otras desconocidas. ¿Qué va a hacer esta cerda ahí? Va a ser un poquito humillada, va a ser estresada. Las cerdas esas lo que van a hacer es que la van a mordisquear de todo esto. No se preocupen que le saquen hasta sangrita. Aquí ven, la muerden de aquí, de esta parte, y ahí van a andar la cerda. Ahí pasa como una sugora la pobre, que ni la dejan comer. Le meto también el berraco ya después para que las estrese a todas. Y el berraco más se va a ir a esta. Eso es con fines de estresar esa cerda para hacer reaccionar el aparato reproductivo y que comience ese estrés. Muchas veces, miren, el estrés a veces bloquea la parte de hormonal, pero en este caso, por la edad y el tipo de cerda y todo, ¿no?, por el problema que tenga la cerda, estimula. Entonces, por eso es que hay que hacer todo esto. Si con esto el siguiente día o los dos días ya la cerda no, le quito el alimento por 24 horas, ¿ya? Si con esto miro que no reacciona la cerda, ¿ya?, entonces le quito el alimento y le quito el agua, ¿ya? Además de meterle el berraco y todo, saco el berraco solo para que van a comer y que van, y a ella la dejo sin agua, la dejo sin alimento. Esto ya me va a llevar como 4 o 5 días, ¿verdad?, en todo ese manejo. Y si en esa semana no la hice presentar celo, cuando voy hasta aquí, entonces, ¿qué es lo último? Es aplicar prostaglandinas. ¿Qué es una prostaglandina? Pues todos sabemos que es una hormona que actúa en dos fases principales. En este caso, la prostaglandina está actuando en una cerda, ¿verdad?, de una cerda de reemplazo. El problema que tiene esta cerda, ¿verdad?, probablemente, ¿no?, es que su nivel de prostaglandina es bajo. Entonces, la prostaglandina es la hormona responsable de generar una luteólisis, de romper el cuerpo lúteo, que son células de un tejido de color, dan un color amarillento, que son las que protegen, ¿verdad?, están a nivel de ovario y son las que protegen los folículos. El ovario lo que hace es liberar 36 folículos, por ejemplo, ¿sí?, para que se conviertan esos folículos en 36 óvulos. Pero esta cerda, por no tener prostaglandina, esos folículos los va a tener siempre como protegidos, como encapsulados por ese cuerpo lúteo.
Y tiene que haber una luteólisis. ¿Qué es luteólisis? Es rompimiento del cuerpo lúteo por la acción de la segregación de prostaglandina. Si no hay prostaglandina, no hay rompimiento del cuerpo lúteo. Entonces, los folículos van a estar ahí, pero no llegan a convertirse en óvulos porque no van a madurar. Tiene que haber acción de la prostaglandina para que el folículo quede desprotegido. Y al quedar desprotegido, obviamente eso estimula que la cerda presente celo, porque hay generación de estrógenos, que son las hormonas que dan los síntomas del celo. Después de generarse esos síntomas a través de los estrógenos por precursión de la prostaglandina que hizo una luteólisis a nivel de folículo, ya después ya se presenta la ovulación. ¿Por qué? Porque los folículos estos maduran y se convierten en óvulos, pero porque ya hay otra intervención de otra hormona que se llama hormona LH, hormona luteinizante. Mientras que la hormona precursora deformadora de folículos es la FSH, ¿ya? Es una hormona folículo estimulante, FSH, hormona folículo estimulante. Entonces ahí se formaron folículos, pero como no hay prostaglandina, no hay luteólisis. La cerda esta no la van a hacer presentar celo. Entonces lo que uno hace es aplicar aquí, en la tabla del cuello, 2 ml o 5 ml, depende de la concentración de la prostaglandina. Y miren, a las 20 horas o a los 24 horas, si mucho 48 horas, esta cerda, si esa deficiencia es la que tiene, presenta celo. Ahora, si la situación es más grave, no hay que esperar otra dosis de prostaglandina, hay que mandarla al rastro. Eso es la, ¿verdad? Porque esa cerda ya no va a presentar. Entonces, ese es el cuidado especial de la cerda, ¿verdad? Por eso dice aquí, si estas cerdas no presentan celo después de las 25 semanas de edad, y después de hacer ese manejo especial, que nos puede llevar una, ya ve, hasta 2 semanas, la descarto, ¿verdad? La descarto. Entonces, obvio, si la hice presentar celo, de repente la hice presentar celo a las 27 semanas. A las 30 me va a presentar el segundo celo. Tenía que esperar a la semana 33 para convertirla en vientre. Sí, Brandon. A ver, Brandon. Mira, buenos días. Muy buenos días. Ingeniero, supongamos de que yo haya tenido una cerda que haya presentado este problema, pero como usted mencionó, pude hacer de que ella presentara celo, pero después de haber dado a luz, digamos, y haber tenido sus cerditos, no hay riesgo de que vuelva a presentar el mismo problema, porque al menos yo he visto algunas cerdas de que son muy difíciles de que ellas presenten celo, pero a veces sí se logra, pero después del segundo o al tercer parto vuelve otra vez, ¿va? Así es, esto es bien dinámico. Vean, por eso es que el manejo, ya van a ver ahorita todo lo que vamos a ver en la parte, digamos, de manejo de ahorita apenas vamos a reemplazo. Vean a ver cómo manejar las cerdas en gestación, cómo manejar las cerdas en maternidad y luego cuando las pasamos a esas semanas digamos, de el periodo de descanso. Las cerdas a veces, después de maternidad, que las destetamos y las mandamos a los corrales de descanso, no presentan celo. Deberían de presentar celo, les he dicho, 4 días después del destete, máximo 7 días. Pero hay cerdas que no presentan celo. Puede ser porque no le metemos el macho para estimularlo en los corrales de descanso. O bien, aunque le metamos el macho, la cerda ya bajó los niveles de prostaglandina por todo ese estrés que tiene. No generó folículo estimulante, ¿verdad? Y obviamente, si no hay folículos ahí, aunque haya prostaglandina, hay luteólisis, pero la cera no va a quedar preñada porque no presenta ovulación. Entonces, hay una diversidad de cosas que las vamos a ir viendo más, pero por la pregunta, entonces, a esa cerda que no presentó celo después de del parto, digamos, después del destete, a esa cerda hay dos manejos. Si yo miro que la cerda llegó a los 7 días, si llegó a los 10 días, 11 días y no presentó, entonces yo vengo y le voy a aplicar una gonadotropina.
Esa es una hormona que lleva la combinación de dos, que lleva la FSH, la hormona folículo estimulante, y la hormona luteinizante, la LH. Entonces se la aplico ahí. Eso cabal lo vamos a ver, ¿verdad? En manejo de maternidad y todo eso, y manejo de esa cerda, ¿ya? ¿En qué momento la aplico y todo eso? Le voy a aplicar a esa cerda eso. ¿Por qué? Porque es una cerda que le tengo que estimular la formación de folículos para que presente celo. ¿Qué pasa si no me presentó celo? Ah, bueno, puedo meter una prostaglandina, ¿verdad? Porque a lo mejor hay una que hay una luteólisis ahí que no se ha generado. Entonces, pero esta cerda es la cerda que le llamamos cerda anéstrica, que se convirtió en una cerda anéstrica, que no presenta celo, ¿verdad? Hay una diversidad de casos ahí que las vamos a discutir. Pero por la pregunta, pues ampliamos un poquito. No sé si con eso te queda más claro. A ver, Brando, ¿sí? ¿Verdad? Sí, quiero, gracias. Muy bien. Y miren, algunos de ustedes tienen cerdos, tienen granjas y todo. Yo siempre les digo, por favor, cualquier experiencia que tengan, cualquier duda, cualquier cosa, planteémosla aquí en las clases, ¿verdad? Entonces, porque eso nos va a ir ayudando más a tener mayor conocimiento. ¿Eh? Aquí tengo a Escobar Barrios. Sí, Escobar. Tengo a Escobar y otro participante más. Escobar, por favor. Tengo una pregunta. ¿Por qué no aplicamos la prostaglandina al principio? En la cerda esa después del parto. Porque ya esa cerda es una multípara que ya nos dio un parto y esperaríamos que el problema de ella no sea luteólisis, sino que el problema de ella es de que perdió la formación de LH y de FSH, la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Entonces, por eso lo mejor ahí es una gonadotropina, que tenga esas dos hormonas para que genere, reactive la formación de folículos. ¿Ya? Y además de la formación de folículos, pues obviamente por esa estimulación, ya cuando estén los folículos formados, a lo mejor pues ya genera prostaglandina. Por eso después, si no presentó celo, después sí podemos probar, ¿verdad? Con la prostaglandina, ¿verdad? Serían dos intentos. ¿Alguien más? Tengo a Garrido y algún otro, por favor. Ingeniero, ¿sí? Digamos la prostaglandina, ¿en qué dosis se debe aplicar? 2 ml y algunas veces vienen para 5 ml la presentación. Igual, las gonadotropinas vienen para 2 ml o a veces 5 ml. También las prostaglandinas, recuérdense que hacen luteólisis a nivel de feto. Porque en el otro estadio que la prostaglandina tienen que actuar es en el momento del parto. Unos minutos, unas horas antes del parto, uno tiene que hacer una luteólisis a nivel del lechón, a nivel de cuerpo lúteo que protege al feto. Si no hay formación de prostaglandina, el parto no se da, porque no hay luteólisis. No se libera el feto de ese cuerpo lúteo. Por eso es de que antes del parto, lo que hace la cerda es generar prostaglandina. Por eso es que estas prostaglandinas, vamos a hablar despuesito, que sirven para programar partos, pero hay que tener cuidado. Yo puedo programar partos en el día 112, por ejemplo, si llevo bien mis registros en la granja. Entonces aplico una prostaglandina y a las 20 horas, 24 horas, ya la cerda comienza a dar contracciones. ¿Por qué? Porque inducí una luteólisis artificial. Pero hay que tener cuidado con eso porque también puede ser contraproducente, ¿verdad? Ahí les voy a explicar toda esa parte en manejo de gestación y también en manejo de maternidad, el uso de hormonas. Eso es un tema muy bonito, ¿eh? ¿Alguien más? Si no, para avanzar, por ejemplo, aquí tenemos lo que es lo que comúnmente se llama Facebook en el o una generación o una estimulación del sistema inmunológico. Lo que se hace que a esas cerdas, las cerdas de maternidad, les agarramos la placenta después del parto,
cuando la cerda esté liberando placenta, y la llevamos a las cerdas de los corrales de reemplazo. Sin lavarla, sin nada, solo las mezclo con concentrado para que, y a veces sin mezclarlas con concentrado se las comen. Pero para que no se sienta, entonces se mezcla con concentrado y se consume la placenta. Lo que estamos haciendo ahí es induciendo una inmunidad de esta cerda que va a llegar a maternidad en el futuro. Entonces, por eso es que les damos esa placenta a esa cerda. Les podemos comenzar la placenta alrededor de unas 17, 18 semanas, una vez al día, una vez a la semana, hasta que llegue a las 30 semanas y las pasamos a maternidad, ¿verdad? Eso es lo que se refiere, pues, a dar placenta en las cerdas para estimular el sistema inmunológico. ¿Eh? Bueno, ahorita comenzamos con la selección de las cerdas. Y la selección de las cerdas, ¿verdad?, se hace en dos momentos. Una o dos semanas, máximo 3 semanas después de estar en del destete. Eso es lo que hacemos. Seleccionamos las cerdas y decimos, bueno, esta cerdita que está muy pequeña, que de repente tiene una patita dañada, ¿verdad? Mejor la paso para acá, porque lo que yo voy a destetar inicialmente es la y lo voy a pasar para acá. ¿Ya? A la semana o las 2 semanas yo vengo y digo, bueno, pues voy a separar mis F1. Digo, bueno, esta la voy a dejar, esta también, la dejo aquí. Los machos los paso a otra camada, a otro corral, ¿va? A otra nave de estas, ¿va? A otra jaula que están aéreas, ¿no? Entonces digo, bueno, esta está muy pequeña, esta tiene problemas de una patita así como torcidita y todo, me va a dar problemas de locomoción. Entonces mejor la traslado a engorde y de una vez hago una selección. A esa le podemos llamar una como preselección, ¿verdad? Entonces ya tengo ya las cerditas destinadas y comienzo a manejarlas, ¿verdad? De una manera especial. Ahora bien, en esta, el manejo de esta cerda al inicio, sobre todo las primeras 6 y hasta 10 semanas, es muy similar al manejo de los cerdos de engorde. ¿Por qué? Porque estas cerdas lo consumen la etapa de todos los preiniciadores que damos en los cerdos de engorde. Eso lo vamos a discutir ahí cuando miremos la parte de engorde. ¿Y cuáles son los preiniciadores? Comenzamos a dar el primer preiniciador a los 5 o 6 días de edad de la cerda en maternidad. De aquí, el preiniciador 1, que va a tener un 23% de proteína, 22.5, se va a dar una semana. La otra semana se cambia al preiniciador 2, lo que se llama Bionova 1, Bionova 2, en las formulaciones de Purina. Luego vamos a dar la tercera de formulación. Se van a dar 2 semanas. Y luego se va a dar la cuarta formulación, que se van a dar 3 semanas de esa. Entonces me va a llegar hasta la semana 10. De la 11 a la 16 semanas le puedo dar desarrollo, que tenga alrededor de, ¿qué?, unos 16% de proteína. Y en esa semana se va a ir consumiendo la cerda como unos 2.5 kilos hasta 6 libras en esas condiciones. La cerda de reemplazo va a tener que aumentar ganancias alrededor de 650 gramos por día. Eso es lo ideal, que una cerda vaya, digamos, convirtiendo ganancias de peso, ¿verdad?, de 600 gramos por día. ¿Ya? Todo esto con el propósito de generar una buena estructura. Por ejemplo, ya de aquí se pasan acá al piso, ¿sí? ¿Ya? Entonces la cerda va a ir creciendo y aumentando más de peso. Estas tal vez se van a estar comiendo como 3 libras, ¿verdad? Ya cuando van creciendo, 4 libras, 5 libras, hasta llegar a veces hasta las 6, 7 libras cuando llegan allá por las 28, 30 semanas, ¿verdad? Los porcentajes de proteína que manejamos aquí ya a partir de las 11 semanas es alrededor del 16%, ¿ya? Hasta llegar a las 30 semanas, 300 libras con 17, 19 mmHg de grasa, con promedios de incrementos de gramos por día de 600 gramos. Eso es lo que tenemos que tener, ¿verdad? Vean acá. ¿Cuáles son los criterios de selección en esas cerdas pequeñas? ¿Verdad?
Vamos también a agarrar criterios de selección en función de las mamás. Entonces dice, hijas de madres con número de lechones mayor de 12 y de buena producción de leche. ¿Cuál es una buena producción de leche? De 7, 8, de 6 en adelante, litros por cerda por día, ¿verdad? De esta cerda. ¿Cómo hago yo a saber, bueno, y cuánto me está produciendo? Porque tengo que hacer una relación del número de lechones, del peso inicial, peso final al destete de los lechones, y que cada lechón se va a consumir alrededor de 4 litros para subir un kilo. Eso lo vamos a ver también en maternidad, vamos a hacer todos los cálculos, ¿verdad? Para determinar cuánto de leche me va a producir esta cerda. Entonces yo ya hago la selección en función de la madre. Y también en las cerditas, por eso les dejo una o dos semanas después del destete, que ya tengan más desarrolladitas las tetas, ¿verdad? Si miro que la cerdita, por ejemplo, tiene unas 8 tetas en un lado y 2 en el otro, entonces le voy a dar seguimiento y al final ya no la voy a llegar, ya no la voy a trabajar como cerda de reemplazo, sino que como cerda de engorde. Entonces todas las cosas las tenemos que ir viendo. Ahora bien, en la selección final lo hago a las 20 semanas y ahí soy más estricto. ¿Por qué? Porque aquí a veces las tetas están bastante pequeñas. Entonces yo mejor la voy a dejar que desarrolle. Pero ya en la selección final, la primera variable que tengo que ver ya es las tetas. A veces no las dejo ni llegar a las 20 semanas. Entonces digo, bueno, ¿cuántas tetas hay? Por ejemplo, acá, ¿verdad? Debería de tener mínimo 12 tetas. Y que estas 12 tetas tengan una adecuada, ¿verdad?, espacio, y que la ubre sea simétrica, o sea, que las 12 tetas que estén aquí estén al otro lado y en la misma posición. Esa es la simetría bilateral que tiene que tener una ubre en función de tetas. Si tengo menos de 12 tetas, esa cerda se va al rastro. Y como ya tiene 20 o 22 semanas, es una cerda que se puede ir para el rastro. Muy bien. ¿Para qué le voy a seguir dando alimento? ¿Verdad? Si voy a tener problema con ella por el número de tetas. Pezuñas no dañadas. Estas pezuñas no dañadas va a depender de nosotros, ¿ya? Porque se pueden dañar las pezuñas, ¿verdad? Porque no le dimos bien el acompañamiento, ¿verdad?, a la cerda del manejo de pezuñas. La grasa dorsal también, de repente damos un alimento que tenía alrededor del 16% de proteína, ya de la edad de 11 años, de 11 semanas en adelante, y vamos a tener ya con menos grasa dorsal. O bien el alimento llevaba mucha grasa, ¿verdad? Entonces, y la cerda nos acumuló mucha, mucha grasa y se nos engordó hasta de condición corporal 5. Eso también ya dijimos que no es conveniente. También tengo que ver el crecimiento de la cerda. Bueno, ¿y cómo miro el crecimiento de la cerda? Por ejemplo, aquí en comparación por edades, miren, esta cerda tiene alrededor de 28 semanas de edad, ya está seleccionada, ya tiene, ya, ¿verdad?, como 24, por ahí 26 semanas de edad tiene, ya dio su primer, ¿no? Pero esta va a tener como 2 semanas menos que esta. Y miren, es una cerda totalmente, ¿qué?, pequeña. Es una cerda corta. Por aquí dice, ve, cuerpo de buena longitud, ¿verdad? Una cerda corta es una cerda pequeña. Esto es en cuanto al crecimiento. Luego miramos feminidad. Bueno, ¿qué tiene que ver la feminidad de la cerda? Aquí también se da lesbianismo, ¿verdad? Feminidad. Miren, hay cerdas, ¿sí?, que desde que uno ya las va viendo crecer, ¿sí? Ah, por aquí vi una, así como esta, ¿ve? Ay, regularmente nosotros tenemos en lotes de 10 hasta 20 máximo, ¿verdad?, los lotes ahí distribuidos. Pero esas cerdas, conforme van creciendo, ¿qué van haciendo? Van queriéndose montar a las otras y son más así fuertes, más territoriales, molestan a sus compañeras y andan tratando de montarlas. Ahí ya no se necesita ni macho celador ni estimulador, sino que las podemos agarrar a ellas, ¿va? Ahí están. ¿Qué pasa cuando llegan las 17 semanas y ya les introducimos el macho? Esa cerda es agresiva con el macho. Y es agresiva y anda montando siempre a las otras cerdas y ahí está.
es una cerda, ¿verdad?, que probablemente no va a generar, ¿verdad?, las hormonas femeninas. No va a generar estrógeno, va a presentar celo. Es una cerda problema, como la que vimos, ¿verdad? Entonces, a esa cerda hay que estimularla más, ¿verdad? Entonces, para determinar y hacerla llegar al celo, ¿verdad? Son esas cerdas problemas muchas veces que no nos van a presentar celo. Musculatura compacta. A ver, Fabiana, ¿sí? Ingeniero, yo había escuchado de que hay veces que se dan ese problema. Digamos que las cerdas se montan entre sí, pero es como, puede servir como un indicador de que las demás están en celo. Así, eso se da en el momento del proestro y se da en los corrales de descanso, porque las cerdas cuando vienen de maternidad pasan a corrales de descanso y regularmente las dejamos alrededor de 4 o 6 en un corral. Entonces, el día que las destetamos, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros destetamos jueves, viernes, sábado y domingo, el domingo, ¿verdad? Nosotros desde el jueves ya le metemos un macho. Es bueno meterles un macho ahí a esas cerdas. Jueves, viernes, sábado, el domingo hay que sacarlo. Entonces el domingo que lleva al cuarto día, muchas veces estas cerdas se montan entre sí. Pero entre todas, ahí se andan montando. Porque esa cerda está en proestro. Este es un signo característico del proestro. Que las cerdas se montan entre sí. Entre ellas se aceptan, pero no aceptan el macho. Por eso el domingo hay que sacar el macho, porque la cerda comienza a estar en proestro, entonces y el macho comienza a montarlas, y eso no es bueno. Entonces está bien que se monten entre sí. Entonces sacamos el macho, porque la hembra en ese estadio se monta entre sí, pero no acepta el macho, ¿verdad? A eso se refiere esa parte. Muy bien, ¿sí? ¿Le quedó bien? Sí, ingeniero. Sí, va. Bien. Entonces, musculatura compacta, ¿a qué se refiere? A que toda la condición corporal y los músculos de la cerda estén compactos, estén bien desarrollados. No es que usted va a tocar esto aquí y no esté compacto, sino que se hunden los deditos, ¿verdad? Ahí algo está pasando, ¿ya? Entonces, a eso se refiere la musculatura compacta, que va en función de los niveles de grasa y va en función de la condición corporal también, ¿verdad? Aspecto magro. El aspecto magro me lo dice muchas veces la cabeza pequeña y el desarrollo de jabones, ¿verdad? Y el desarrollo de la parte dorsal. Ese es el aspecto magro, ¿verdad? Una cerda de la cerda magra en los híbridos que estamos manejando hoy en día va a ser de cabeza ¿qué? Pequeña, ¿verdad? Bueno, sin papada y cuerpo de buena longitud. ¿Qué es la papada? Es el desarrollo de acá, ¿verdad? Acá. Cuando esta papada está colgando, ¿verdad? Entonces, y el cuerpo también es de menor longitud, es una cerda que muchas veces es sinónimo de menos ovulación. Menos ovulación, entonces, la podemos ir descartando. O sea, cuerpo pequeño, ¿cómo lo miramos? Decíamos, ¿verdad? Si comparamos esta con esta, miren la longitud que tiene. Esta casi tiene, por lo menos, ¿verdad? casi al doble, ¿no? De longitud, ¿verdad? Entonces, igual que esta, y al doble desarrollo. Entonces, eso lo vamos viendo. Una cerda puede comenzar desde el lechoncito, que mide unos 50 centímetros hasta o unos 40, hasta llegar a 10 metros de largo, ¿verdad? Por eso es que las jaulas en maternidad y en gestación van a medir alrededor de 2.10 metros de largo, 60 o máximo de 70, 80, ¿ves? De ancho, ¿verdad? Sí, Vinicio, decinos tu pregunta. No, digamos que lo que sucede es de que, digamos, la cerda puede tener buena condición corporal, ¿ya? Pero, digamos, y no tener papada, o bien tener buena condición corporal y tener papada, ¿verdad? Entonces, cuando hay demasiada pronunciamiento en esa papada, uno lo que tiene que ir es, si tengo bastantes cerdas de reemplazo, ¿verdad? Y, por ejemplo, dice uno, tengo una cerda que tiene bastante papada,
y apenas tiene 12 lechones, pero miro yo que tiene algunos aplomos, que serían estos, un poquito defectuosos. Esa cerda es una cerda candidata a descarte, ¿verdad? A descarte. Si miro que tiene papada al inicio, pero no está muy desarrollada, llega a las 20 semanas, ya no se desarrolló, yo la dejo pasar. Ahora, lo determinante, que si no puede pasar ninguna cerda, son dos aspectos. Número de pezones y que no tengan defecto. Y también aplomos bien formados. Ya vamos a hablar un poquito de esto. Con esto, si no se le desarrolla mucho, la puedo dejar pasar. Ahora, si tiene papada y el cuerpo es pequeña como esta, esta mejor que se vaya a rastro, ¿verdad? Porque ya hicieron las comparaciones. Miren, aquí esta le lleva como 3 semanas y esta como 2. Y miren cómo está ella. ¿Verdad? El crecimiento es bajo. Longitud corporal también. Entonces mejor mandar a rastro, ¿verdad? Así son las decisiones que vamos tomando. Ahora bien, otra cosa dice, jamón bien marcado. ¿Es esto? Profundos y bien marcados, compactos. Es y ancho de eso, digamos, anchos, bien desarrollados. ¿Por qué? Porque entre más anchos sean estos jamones que coinciden aquí o se conectan con el solomillo o el lomo, ¿verdad? Entonces, entre más anchos y desarrollados estén, eso es indicio de mayor ancho de pelvis, ¿ya? Y a mayor ancho de pelvis, esta mire, los jamones no están desarrollados, tiene más estrecha la pelvis. Y las cerdas, que estas tienen bien desarrollado la pelvis, el hueso pélvico de aquí, ¿verdad? A mayor ancho de pelvis, mayor desarrollo de jamones, ¿verdad? Entonces, hay más facilidad de parto. Cuando hay pelvis muy estrecha y hay lechones desarrollados aquí. Entonces, aquí arriba está el canal, la parte de lo que es el ano, el canal de defecación acá. Y aquí está el canal uterino, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Verdad? Se va a liberar el lechón por la vulva. Entonces, esto estrecha totalmente. Entonces, la salida del lechón. Entonces, la cerda va a tener problemas en el parto. También tenemos que cuidarnos de eso y poder tomar la idea de desecharlo. De ahí, el 10% de selección o descarte que hacemos en estas cerdas, ¿verdad? Aquí vamos a lo otro. Las pezuñas determinantes. Los pezones determinantes y los aplomos también son determinantes. Muchas veces los aplomos es nuestra culpa que no estén bien desarrollados. Entonces, aplomos bien conformados, eliminar cerdas de patas débiles y sobre todo de pezuñas dañadas y defectuosas. Si las, ¿ya? O sea, ¿qué sucede? Si no utilizamos realmente el endurecedor de pezuña, vamos a tener problemas, ¿verdad? De pezuñas dañadas. Entonces tenemos que descartar la cerda muchas veces por aplomos o descartar la cerda muchas veces por número de pezones. Esas dos son determinantes y se pueden manejar individuales. Una cerda que tenga menos de 12 pezones, que tenga bueno todo esto, se va al rastro. Y una cerda puede tener bueno todo hasta 12 pezones, pero si tiene problemas de aplomo, de mal conformados, también se va al rastro, como esta. ¿Por qué? Porque recuérdense que en las extremidades, ¿verdad?, anteriores y posteriores, ¿verdad?, que constituyen los aplomos, ¿verdad?, es donde va a concentrarse el peso total del cuerpo de la cerda. Y si yo tengo una cerda con aplomos delgados, así, miren, patas débiles, o aplomos deformes como esta, que terminan en una pezuña, así, como cuando andamos empinados, esta cerda no va a tener una buena locomoción. A eso se refiere. Aplomos bien conformados, eliminar cerdas de patas débiles, miren esta con esta, ¿verdad? Huesos delgados y pezuñas defectuosas, pezuñas como esta. Bueno, entonces, ¿cómo podemos definir los aplomos? Pues los aplomos se refiere a la buena constitución de la parte posterior, la parte de las extremidades traseras y la parte inferior sería la de las manos. Por eso decimos aquí, aplomos es la dirección normal de los miembros en toda su longitud
o de las diferentes regiones por separado. ¿A qué regiones nos miramos? A la parte de los corvejones, a los codos, a las piernas, a lo que es también la pezuña, que estén bien. De manera, dice, que sostengan sólidamente el cuerpo del animal y que permitan su fácil desplazamiento con el mínimo esfuerzo, ¿ya? Esta cerda, por ejemplo, le va a dar problemas de locomoción. Y esta cerda, conforme va incrementando peso, ese peso va a estar nada más distribuido en estas cuatro. Y estas pezuñas y estas patas están un poco débiles, también las manos. Entonces, ¿verdad? Es una cerda que puede tener problemas de locomoción al futuro. Y como está pequeña, ¿verdad? En crecimiento y todo, aunque tenga las tetas, pero como tiene deficiencia de aplomos, es mejor descartarla. Por eso dice acá, se señalan dos principales problemas que se sospechan como de origen genético. Allá no tenemos que ver nada nosotros con las pezuñas, ¿verdad? Cerdos débiles de rodillas acá y manos no muy fuertes, ¿verdad? Que caen hacia adelante como arrodillados, ¿verdad? Y son cerdos de patas muy rectas también. Aquí ven, no se da esta curvatura, sino que cerdos de patas muy rectas, como acá, miren. Y entre más recta tiene la pata, la pezuña va a terminar en punta. Y van a ser así como cuando andamos descalzos nosotros, empinaditos, ¿verdad? Eso va a dar problema de locomoción. Cerdos de patas muy rectas que son muy sensibles en la base de la pezuña, aquí. Ahora, esta, aunque la pezuña la tiene bien asentada, porque miren, tiene bien la curvatura, pero la pezuña es delgada, al igual que la pata y la mano. No es tan gruesa, ¿verdad? Por eso decimos, para saber si la estructura de las patas es correcta, se recomienda observar los siguientes puntos. Anchura de los huesos, amplitud de huesos de las dos extremidades, ¿verdad? Entonces, dice, anchura de huesos, rectitud de las patas. Acá, patas rectas, pero vistas de atrás y de frente, ¿verdad? Aspecto lateral con ligera curvatura. Aquí lo ven. Entre más recta es la pata como esta, la pata va a quedar con una pezuña de punta. Y eso no es conveniente. La cerda hasta se va a echar. Va a dar problemas de patas. Entonces dice, hacia adelante, desde arriba hasta la base y la estructura fuerte. Se refiere a esto. Aquí la curvatura está bien. Lo que no está bien es que la pezuña y la pata no es muy fuerte como esta, ¿verdad? Es lo que está señalando el alumno. Miren aquí la curvatura esta que está allá. Tiene la curvatura. Esta es la mejor cerda, ¿verdad? Bueno, ahora miremos la posición de las tetas y la distribución. Las tetas, decíamos que la ubre tiene que ser una simetría bilateral. O sea, que aquí hay 2, 4, 6, 7, 8, creo, porque hay una aquí todavía. 2, 4, 6, 7, aquí al fondo. ¿Verdad? ¿Sí, no? Entonces, estas mismas tetas tienen que ir en la misma posición al otro lado y en el mismo número. Esa es una posición y buena distribución de pezones. Aquí hay otra, miren, 2, 4, 6, tienen como 7. 2, 3, 4, 5, 7 tiene. ¿Ya? Las tetas están mucho más desarrolladitas que esta, miren. ¿Ya? Dice que también tiene que tener textura. La textura se refiere a esa capacidad, a esa fortaleza del pezón. ¿Qué pasa si no tiene esa fortaleza? Cuando el lechón está mamando, la rasga mucho. Porque ya hoy en día nosotros en este sistema ya no descolmillamos. Ya no se descolmía. ¿Por qué? Porque las cerdas ya están adaptadas a buenas madres y que tengan buena textura de teta. Si no tienen buena textura de teta, son fácil para que les causen heridas, ¿verdad? Los lechoncitos. Ahora miremos esta teta. ¿Qué observan ustedes en esta ubre? Vamos a ver. En esta. Estas dos son buenas. Estas dos son las malas. ¿Qué observan en esta? La separación entre teta están muy juntas. Aquí no está, miren, en la tercera y cuarta teta, ¿va? ¿Sí? Aquí está muy junta. Esto da problema al momento de que el lechón vaya a amamantar. Aunque la teta no de leche, alguna de estas, pero como ahí está la teta, el lechón la mira y la busca.
Y si la teta da, aunque sea un poquito de leche, es más delicado. ¿Por qué? Porque el lechón siempre va a querer estar con esa teta. Cada lechón selecciona su teta. Los más grandes se pegan aquí, que son las tetas que más dan leche. Los chiquitos los mandan por acá. Y también a unos pequeños son los que tratan de buscar este pezón. Algunos le llaman pezones numerarios o pezones mal ubicados aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí son las decisiones de campo. Si yo tengo suficiente reemplazo, pues voy a destinar esa cerda a las 20 semanas. Mejor la voy a mandar al rato. Tengo suficiente reemplazo, no hay problema. Pero ¿qué pasa? Como en la situación de la ENCA, ¿va? Que estamos haciendo milagros ahí con los reemplazos, no han comprado el reemplazo que tienen que comprar. Entonces, a veces se queda uno con un reemplazo, ¿verdad? Con menos. Entonces, ahí cuando se da esto, hay opciones. Se le pone un esparadrapo a esta teta ya cuando la cerda está ya en maternidad. Y uno ve que si la cerda, sobre todo si tiró, aunque no tire leche, hay que ponérsela porque el cerdito al principio la va a buscar. Y si tira leche, todo el tiempo la va a buscar. Entonces, si tira aunque sea un poquito de leche, lo que tenemos que hacer es ponerle un esparadrapo, así un redondito. Lo ponemos aquí y le escondemos la teta al lechón y ya no la busca. ¿Ya? Entonces ya nos queda ya un poquito más separada. Ahí ya no hay problema, ya no hay competencia por esa teta, ¿verdad? Que está muy cerca a la otra. Se desteta la cerda, si la cerda fue buena, productora y todo, le seguimos dando oportunidad. Siempre decimos, bueno, miramos cómo se ve bien ya en la práctica la tetita. A esta teta le vamos a poner un esparagrampo ya cuando está en maternidad. A veces ya en el segundo parto ya no liberan leche. Entonces, si no liberan leche, muchas veces no hay necesidad de ponérselo porque el cerdito como mira que no hay leche, ya no compite ahí, ¿verdad? Esas son las opciones. Perdón. Ahora bien esto, mire. Ahora bien esto. Aquí hay una deficiencia realmente de ubre. ¿Cuáles son? Dígame las dos principales. En función de teta, ¿cuáles son? Tiene muy pocas tetas. Ajá. Y además están mal distribuidas. Ese se va al descarte, ¿verdad? Y no se le ve nada de ubre. Sí, ahí está, ¿verdad? Entonces, es una ubre muy superficial, muy pegada a la parte del vientre. Bueno, ahora miremos aquí. Desarrollo y posición de la vulva, ¿no? Estas vulvas están bien desarrolladas y de buena posición. Aquí lo que hay que hacer es evitar que las cerdas se descolan, y sobre todo estas, para evitar que haya efecto en la inseminación, o bien que haya canibalismo, por eso se descola, para evitar canibalismo el cerdo de engorde, y en estas para evitar canibalismo, y siempre que hay una cerda bastante colada, hay más suciedad aquí, y cuando uno está inseminando, la cerda viene y comienza a colear, y hay un poquito de problema, por eso es mejor descolar. Ahora, miren en esta, ¿verdad? Estas, ¿verdad? Todas estas cerdas pues tienen una buena posición de desarrollo, ¿verdad? De tanto la parte pélvica como la parte de sus jamones y también de sus vulvas. Pero miren esta, ¿ya? ¿Qué problema nos daría esta vulva? Vamos a ver. Esa es una vulva invertida. Miren la posición, ¿cómo está? Esta está en la posición correcta, pero es una vulva muy pequeña y la pelvis es muy reducida. Esta no puede dar problema, ¿verdad? En el parto. ¿Y esta qué problema nos da? A ver. Esta vulva invertida, miren. ¿Qué problema nos puede dar? La hora del parto, tal vez, podría, no van a, los lechones saldrían así, digamos, hacia arriba. Entonces, cuando caigan, se van a golpear, pues. ¿No? Si la cerda se echa, no nos daría mucho problema. Pero hay otro problema que nos lo da. Vamos a ver.
Ingeniero, ¿puede ser el momento de la inseminación? A la inseminación. En la inseminación, acá está la vulva. Entonces, si aquí está la vulva, yo voy a poner aquí. No sé si vieran. Entonces, en una, un ángulo de qué? De inclinación del lapicero que va a ir aquí, o el catéter con la vulva, 45 grados. Y luego después lo pongo recto. Aquí va a ser totalmente invertido. Voy a tener que poner así el catéter, así. Y luego darle vuelta así. Y siempre me va, por muy buzo que sea para esto, ¿verdad? Voy a tener problema de que puedo ser que voy a lastimar la vagina, ¿verdad? Y me va a costar encontrar, por ese movimiento, la cervix de la cerda, donde están la parte de los anillos de la cervix. Voy a tener más problemas, inclusive, si estoy haciendo una inseminación postcervical, que tengo que pasar los anillos de la cervix con la sonda, ¿no? Entonces, este es mejor descartar, ¿no?, para evitar problemas. Al final, voy a seleccionar la cerda, ¿verdad? Voy a hacer una selección, ¿verdad? Que la línea dorsal de la cerda esté uniforme. Que no hayan cerdas así, ¿ven? Con curvatura, ¿ya? Línea dorsal uniforme. Cabeza pequeña. ¿Qué les dije que me simulaba, me indicaba la cabeza pequeña? Vamos a ver. Que la carne va a ser magra. Ajá, carne magra. Más proliferación de la cerda. Muy bien. Aquí aparece, mire, aspecto magro, cabeza pequeña. Cuerpo largo, decíamos, ¿verdad? Ya bien decíamos que las cerdas grandes, ya de 4, 6, 8, más partos, pueden llegar a medir hasta 2 metros. Comienzan de 40, 50 centímetros y ahí van desarrollándose, ¿verdad? Entonces, pueden llegar a medir hasta 2 metros, 1,80, 1,70, por eso van quedando, ¿verdad? Por eso es que las jaulas son de largo de 2.10, ¿verdad? Eso lo vamos a ir viendo más adelantito y en la práctica también. Bueno, hablamos bastante de lo que son los aplomos. Miren, lo que son las extremidades aplomadas o aplomos bien desarrollados. Miren, robustos, ¿verdad? Miren, miren la pezuña, ¿ya? Aquí tiene siempre una pequeña curvatura, ¿sí? Y miren el tamaño de la pezuña, ¿ya? Entonces, estos son aplomos bien conformados, ¿ya? Y eso lo miramos aquí en esta, pero en esta no, ¿verdad? Por eso dice, ¿cuál es la mejor cerda? Obviamente, pues va a ser esta, ¿verdad? Por todo el historial que venimos dando. Aquí está un resumen, ¿verdad? El cuerpo largo, sin papada, todo lo que fuimos discutiendo, ¿verdad? Entonces, es parte de lo que tenemos que ver. Esto es en cerdas. Pero luego, vienen los machos. Selección de machos. Llevamos buen tiempo, ¿verdad? Cuidado del macho. El macho tengo que ser más cuidadoso con el macho. ¿Por qué? Porque los machos primero tienen más espacio. Mínimo 8 metros cuadrados. Mínimo 14, ideal. Entonces el macho tiene que estar solo, y ese macho tiene que venir, obviamente, al igual que la cerda, con su certificado de manejo, alimentación y todo lo demás, ¿verdad? Ahora bien, cuando ya manejamos nosotros nuestro macho aquí, los machos se pueden comprar alrededor de 16, 20 semanas también, si mucho 20, unas 22 semanas, ¿verdad? De edad. A lo sumo unos 24. ¿Por qué? Porque si lo compro de 22 semanas, lo voy a comenzar a entrenar a la semana 26. Porque yo tengo que cuarentenarlo un mes mínimo. Entonces 22, 23, 24, 26. A la semana 26 ya lo llevo, ¿verdad? Entonces, ya lo ingreso a la granja y comienzo con el entrenamiento. ¿Cómo lo tengo que entrenar? Primero este cerdito, ¿verdad? Lo llevo de aquí y le voy a dar una su paseadita allá
en gestación. Aquí parece que tengo unas... No, no tenemos, va en gestación. Va. Entonces lo llevo a gestación. Entonces, cuando lo llevo a gestación, este macho, ¿verdad?, se va a estimular. Entonces, lo regreso al cuarto del potro o el maniquí. El cuidado que tengo que tener es que este maniquí esté a la altura de él y no a la altura de este grande, porque si no, este le va a costar subirse. Entonces, tenemos que bajar el potro. Entonces, cuando el cerdo se fue al área de gestación, yo voy a ir también con él acompañándolo y voy a agarrar un papel mayordomo o alguna toallita y voy a limpiar la vulva de las cerdas. Sobre todo aquel grupo de cerdas que está presentando celo y el grupo semanal que la estoy inseminando. Ahí lo pongo para que él se estimule con esa cerda que está en celo. Vengo y me llevo hormonas, ¿verdad? Ahí van a ver estrógenos, ¿verdad? Entonces, de la cerda. Y me los voy a llevar al maniquí y voy a flotar ese maniquí con orines también de la cerda. Y cuando él esté aquí abajo, le voy a colocar ese papelito que cargo con las hormonas, con la hormona, para que él siga. Y lo agarro y de ahí lo llevo jalándolo así con el papelito para que él vaya oliendo esa parte, ¿verdad? Y que se sienta atraído ahí. Y donde mire el olor de aquí del potro, este potro tiene que tener una esponja o un cuero, ¿verdad? Entonces, no el puro que es hierro, ¿verdad? Entonces, él va a sentir esa atracción y va a pensar que es cerda y va a comenzar a querer montar. Esto muchas veces me puede llevar una semana, 15 días, hasta un mes, hasta que el cerdo libere el pene. Y después de liberar el pene, obvio, cuando yo lo hago montar, ahí lo dejo, ahí tranquilo, que se quede. Si miro que la primera vez, si ya la otra vez o otra, va a ser más fácil montar. Cuando miro que monta, entonces ya vengo y lo estimulo aquí. Con la mano enguantada hago una estimulación aquí en la parte del prepucio, en la parte aquí y el pene. Entonces el cerdito va a liberar el pene así como está este. Cuando lo libera, tengo que tener cuidado de que no se vaya a golpear el cerdo aquí, porque si me golpea, se tira. Y ese día ya no voy a poder seguir. Hay que dejarlo unos 2-3 días más para que se lo olvide. Porque si yo quiero y lo quiero seguir subiendo al potro por haberse después de haberse golpeado su pene aquí, no va a querer. Además, se pone agresivo. Entonces, mejor lo saco y lo dejo ahí en el corral, los corrales. El siguiente día espero, el otro día tal vez ya se le olvidó y vuelvo otra vez a hacer la misma rutina hasta hacerlo llevar aquí. Cuando miro que saca el pene, yo ese pene lo tengo que sujetar, ¿no?, así como, vamos a ver, como este lapicero, lo sujeto de aquí, de la parte acá del glande, ¿verdad? Y hago esta fuerza para que el pene se libere todo. El pene está totalmente erecto, ¿verdad? Entonces, cuando sucede eso y con la estimulación, el cerdo comienza a eyacular. Entonces yo pongo el termo ahí. Eso lo vamos a ver en la práctica. Pongo el termo ahí, eyacula, y yo ya voy a hacer el análisis de calidad del semen. Tengo que tener en cerdos, tengo que tener una concentración de esperma por centímetro cúbico mínimo de 133 por 10 a la 6 a 633 por 10 a la 6, o sea, 633 millones de espermas por centímetro cúbico. Esa es la concentración. Ahora bien, hay cerdos, los machos terminales, que superan y que llegan hasta 700 y un poquito más de 700, ¿ya?, por 10 a la 6, o sea, de más de ya no son 633 millones, sino que es más de 700, ¿verdad?, millones de espermas por centímetro cúbico. Esa es la concentración, ¿verdad? Entonces, por eso, regresando aquí, tengo que ver toda esa parte, a ver cómo viene la información de la granja, si ya tiene la erisipela, si ya tiene la leptospirosis. En estos machos voy a poner la triple. ¿Por qué? Porque ellos, a diferencia de las hembras, pues ellos no van a parir. Por eso es que no voy a poner
voy a poner erisipela y voy a poner leptospirosis, ¿verdad? PPC si es necesario. Alojamiento de nuevos reproductores. Proporcionar corral individual, lo que ya vimos. El alojamiento debe estar limpio, desinfectado y con las medidas apropiadas. Mínimo 8 metros. ¿Verdad? ¿Qué pasa si yo no regulo la temperatura? Temperatura mayor de 32 grados centígrados por más de 8 horas. Reduce la calidad y la concentración y la motilidad. La concentración se viene abajo. ¿Y la motilidad qué es? El movimiento de los espermas también se reduce. La mínima motilidad que nosotros podemos aceptar es de 70% de motilidad. Si no se mueve el 70% de espermas en una, en, digamos, en la muestra que hemos sacado a nivel de microscopio y verlo en el montaje que hicimos, ese semen lo desechamos. ¿Ya? Si la concentración de espermas por centímetro cúbico de un berraco no llega a los 133 por 10 a la 6, también la desechamos. Esa calidad del semen va a ir incrementando, ¿verdad? Hasta que también disminuye por la cantidad de años del berraco. Por eso decimos aquí, miren, alimentación. Berracos con sobrepeso. Hay problemas de reproducción. Puede ser que nos dé poco semen o que la viabilidad esté baja. Y también la salud del cerdo y la longevidad del cerdo se va a reducir, ¿verdad? Berracos con pérdida de peso, igual, ¿verdad? Cerdos flacos van a tener menos libido sexual, o sea, vigor sexual. Y obviamente también se va a bajar la concentración y también la motilidad. O sea, los extremos son malos. Para tener una idea, los berracos jóvenes se van a ir comiendo alrededor de 4, 4.2 hasta un máximo de 6 libras, ¿verdad? Y estos se pueden llegar a comer 8 libras, pero tenemos que regularles el consumo. Si miramos que van aumentando mucho peso, entonces le podemos reducir a 3 y 3 libras. Y luego después, otra vez, regularles 4 y 4 libras, ¿verdad? Ahora bien, edad al servicio. Berraco joven, 32 semanas o 8.5 meses de edad, que pese 300 libras o 320 libras de peso, el berraco ya está en óptimas condiciones. Obviamente, tenemos que hacerle el análisis de semen. Eso lo vamos a ver en inseminación y también en la práctica de inseminación. Cómo hacer todos los análisis de semen a nivel de microscopio y también auxiliándose de otros aparatos, ¿verdad? ¿Cuánto de concentración voy a aplicar en la pachita? Eso también en la dosis seminal lo miramos en la unidad 9, que es inseminación artificial. Entonces, berracos jóvenes, dos servicios por semana, como este. Ya berracos mayores, que ya llevan un año de servicio, 18 meses, pues comienzan casi a las 8, 8.5. 18 meses, hasta los 30, 36 meses, lo podemos trabajar con 3 a 4 servicios por semana. ¿Ya? Ya de unos, de más meses, podemos ir reduciendo también el servicio. ¿Ya? Entonces, la vida útil, si manejamos bien, va a ser de 2 años, 2 años y medio. Si queremos incrementar la vida útil de un macho, podemos dejarlo siempre en que, aunque llegue adulto, manejarlo con 2 servicios por semana. Y ese macho me puede llegar a los 3, 3.5 años en servicio, ¿verdad? Lo único que ahí yo tengo que meter un macho más de repente, dependiendo la cantidad de hembras que tengo, ¿verdad? Porque he reducido 2 servicios por semana en estos cerdos mayores de 18 meses de edad, ¿verdad? Entonces, esa es la secuencia. Por eso puedo yo o quedarme con 2 años de servicio o bien subir a 3, ¿verdad? Años de servicio. Eso es mi decisión que tome en la propia granja. ¿Cuáles son los criterios de selección en machos? Todos estos que miran aquí y que están relacionados también con las hembras. Aquí aparece, miren, mínimo 12 tetas uniformemente distribuidas y que tenga simetría. Bueno, pero ese es macho. Sí, pero él va a heredar, ¿verdad? Ya él va a heredar en esa parte, ¿verdad? A la
Por ejemplo, a la CF1, el macho de la primera, del primer cruce, ¿verdad? Entonces, pero inclusive los machos terminales también los juzgamos o los evaluamos según con toda esta parte que viene. El grueso fuerte, el cuello fuerte, cabeza pequeña, ya saben por qué. El dorso, ¿verdad? La parte dorsal lineal, bien conformada. Lomos largos, ¿verdad? De aquí para acá. Los jamones también bien profundos, bien desarrollados. Testículos bien formados, bien desarrollados, y que no vaya a haber un testículo más pequeño que el otro, porque eso es sinónimo de baja fertilidad y bajo vigor híbrido, ¿verdad? Testículos pequeñitos, pues obviamente van a estar pequeños en este porque este es pichoncito, ¿no? Pero ya a esa edad tiene que estar más desarrollado. Pero si desde pichón hay un cerdo, hay un testículo más pequeño que el otro, esto no es conveniente. Y eso también es así en bovinos. En bovinos, una de las características para seleccionar machos es ver el tamaño del escroto, ¿verdad? Y que los testículos pues estén bien desarrollados y que no esté uno más pequeño que el otro. Eso es descarte. También aquí se descarta, ¿ya? Por eso decimos aquí, mire, tamaño y posición de piernas y patas. Aquí está. ¿Cómo se llama esto? Aplomos bien definidos, lo que decíamos allá, ¿verdad? Tamaño e igualdad de testículos. Forma de caminar e integridad de sus extremidades. Esto tiene relación, ¿verdad? Si durante el entrenamiento se nota un pene anormal, pequeño, con algunas, digamos, vejigas, anormalidades internas, entonces el berraco puede descartarse, ¿ya? Puede descartarse. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros compramos un macho, por ejemplo, un macho terminal, y nos dio algún problema ya cuando comenzamos a subirlo al potro, lo llevamos a caminar ahí a la parte de gestación, y él miramos que por más que esté en cero la cerda, el macho pasa desapercibido, ¿verdad? Entonces ya nos comenzamos a preocupar que el vigor híbrido, el vigor sexual, el híbrido de ese cerdo no va a estar muy bien. Seguimos y seguimos. Pero si ya después que pasamos al proceso de extracción de semen, pene pequeño, algunas verrugosis aquí sobre el pene, va a bajar la calidad de lo que es el semen. Entonces hablamos con la granja que nos lo proporcionó y le decimos, ¿verdad? Entonces le decimos al encargado, mira, este cerdo pues no nos está funcionando bien, pero sí le dimos un adecuado acompañamiento y manejo de acá, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo no entreno bien al macho y le estoy pegando o algo así? Ese macho me va a reaccionar y jamás me va a dar el semen. Entonces tenemos que tener cuidado en la conducción de ese macho para la evaluación de la calidad genética. Si la granja, digamos, nos conoce y siempre amistad y todo, ah, tráemelo, ese macho no te funcionó, ¿verdad? Tráemelo, no, mejor. Aquí lo evaluamos nosotros y si no nos da resultado, lo mandamos rastro. Eso sí, lo tienen que castrar primero y dejarle por lo menos 60 días para convertirlo en macho ya para comerlo, ¿ah? ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto sí, la acumulación de androsterona y testosterona es más, hay más escatol, ¿verdad? En la carne, en el tejido adiposo, y tenemos que tener mucho cuidado. Bueno, eso es en cuanto a esta parte de la selección de machos. Con eso hemos finalizado, ¿verdad? Esta partecita. Nos quedan 4 minutos para algunas dudas que tengan. Nos quedó pendiente un video que no lo logramos presentar en ninguna de las 3 secciones, eso se va para la práctica hoy, ¿verdad? Para discutir un poco más esta parte de reemplazos, ¿verdad? ¿Alguna duda que tengan? ¿Dudas, comentarios, chicos? Por favor, sobre la clase de hoy. A ver, jovencitos, dudas que tengan, dudas sobre la...
ese manejo especial que le damos, ¿va? Sí, y es bien importante saberlo, ¿ya? Es bien importante saberlo, pero lo más importante es hacerlo desde las 17 semanas para saber que no es culpa de la cerda, ¿verdad? O, ¿por qué? Porque si la cerda no presentó celos porque no la estimularon, ella no es culpa de la cerda, ¿verdad? Entonces, por eso es que tenemos que tener. Por eso les dije desde un inicio del curso, la verdad, este es un curso, ¿verdad? Muy, muy intensivo. Es un curso muy bonito que tiene un montón de cosas, ¿verdad? Realmente no es lo mismo ver pollo engorde ni gallina ponedora que ver este que está solo, ¿verdad? En el cuatrimestre, ¿verdad? Porque miren cuántas áreas estamos manejando acá, ¿verdad? Pollo engorde, 6 semanas ya está el rastro, ¿verdad? O sea, ahí no hay problema, pero en cerdos hay que manejar bastante, ¿verdad? Entonces, es un curso bastante complejo y completo, ¿ya? ¿Algún otro comentario o alguna otra duda que tengan? ¿No? Bueno, miren, chicos.